Amigos de Caminando con Sacomo, se encuentran en este rico jueves 23 de octubre. Estamos transmitiendo en vivo, completamente en vivo. ¿Desde dónde creen? Desde la tierra de la asesina, nuestro corte fino mexicano, que es Yecapixtla, Morelos. Y precisamente estamos en la Feria de la Asesina. Y el ambiente está muy rico, muy el clima también. Y pues bueno, ahorita les vamos a ir contando todo lo que hemos vivido en esta pequeña mañana que estamos aquí, ¿verdad, Adrián? Sí, claro. Como no sé si escuchen, pero está la fiesta enorme, no podemos estar ahí transmitiendo porque micharíamos totalmente el ambiente, ya que hay mucha fiesta, mucha algarabía, mucha gente, el mercado está todo, así como dicen, todo lo que da. Estamos, recordemos que estamos en el tianguis grande, que así le llaman, y bueno, está la cecina, ya probamos cecina, ya probamos nieve, y bueno, lo que falta, ¿verdad? Exactamente, desde que llegamos al centro de... Bueno, venimos desde la Ciudad de México, hicimos una hora y media aproximadamente, realmente no es mucho, llegamos por la carretera hacia México, Cuautla, y bueno, ahí tenemos una desviación antes de llegar a la ciudad de Cuautla para Yecapixtla, Morelos. Entonces, desde que venimos en carretera, ya se siente así como que los puestos que están en carretera sobre la avenida, el ambiente, la algarabía, y una vez que entramos al municipio de Yecapixtla, vamos a poder darnos cuenta de los carros que hay mucho carro de turismo también, muchos camiones, y obviamente hoy que es jueves, es el día del tianguis grande, que precisamente se conjuntan todos los productores, comerciantes de diversas zonas de la región para vender sus productos. Ahorita precisamente hay un mural muy interesante en el Palacio Municipal que nos demuestra cómo está el cecinero, que es el más famoso de aquí de la región, está sajeando el corte de las cecinas, pero de fondo se ven flores de pasuchil con el incensario, y es precisamente un símbolo que en estas épocas, antes de Día de Muertos, vamos a poder admirar. Tenemos muchos productores que traen sus incensarios de todos los tamaños, flores de pasuchil, jarritos, por ejemplo, de barro, y muchas cosas más. Ya verán que se les oferta en comida, claro que vamos a encontrar más comida. Sí, claro, usted puede pasear en este gran y enorme tianguis, donde van a encontrar desde, principalmente, obvio, es la cecina. Van a encontrar pescaditos, el tlapique, lo van a encontrar de diversas formas, bien condimentado, bien hecho, bien cocinado por nuestras gente de la región. También tenemos lo que son las bebidas, las frutas, que hacen esa que llaman piñas locas. Abren la piña y todos los pedacitos le echan salecita, limón, todo eso muy rico. Tenemos también lo que es toda la fruta, verduras de la región, que se antojan, ¿no? De ese aguacate, es un taquito de aguacate con su cecina, con su cremita, que queda delicioso. Y estamos esperando unos amigos, nos van a traer algunos productos de lácteos para poder pues complementar ese taco placero tan ansiado. Claro que sí, bueno, como ya lo mencionó Adrián, una vez llegando al escenario principal, que es en el kiosco de este municipio, pues van a poder admirar todo el conjunto, la gama de eventos futuros que hay. Estamos a punto de terminar esta Feria de la Asesina, termina el día 27, el día lunes, entonces tienen 3-4 días para que se vengan a disfrutar de todos los eventos culturales. Por ejemplo, el día de hoy, bueno, ya pasó la Guelaguetza, que nos tocó cuando llegamos presenciar a este grupo cultural. Después, y en estos momentos, espero que, como dice Adrián, se escuche un poquito, y si no, les contamos que ahorita se está llevando a cabo un encuentro de danzón. Por ejemplo, están vestidos a la manera no tan elegantes como son las personas que bailan danzón, la música. Entonces ahorita el ambiente está muy romántico, el clima también está a todo dar, no está haciendo calor, no está lloviendo, no hace frío, al contrario, el clima es excepcional, muy tropical. Y déjenme les cuento que al ratito, a las 6 de la tarde, va a haber concurso de mariachi total, Adrián. Entonces, bueno, les digo, hacen hora y media de la Ciudad de México, máximo 2 horas. Se pueden venir todavía aquí a comer un taquito de cecina, a mirar el exconvento de San Juan Bautista, a degustar una rica nieve, que también ahorita nos van a mandar una, ya nos dijeron. Y bueno, ahorita estamos transmitiendo también, agradecemos a la Casa de Cultura que nos permita el espacio para poder llevarles a ustedes lo mejor de esta Feria de la Cecina. Y el día de hoy, que creen, culminamos también con el Mariachi Vargas de Tecalitlán a las 8 de la noche. O sea que tenemos fiesta, hoy es jueves, empezamos el fin de semana, ¿qué les parece? Sí, bueno, y si no, pues entonces será mañana, cuando ustedes nos vengan a visitar. Mañana, ¿qué vamos a tener? Pues fíjense que hay bastantes cosas. Mañana viernes 24, a las 6 de la tarde, vamos a tener a Social Alterna, luego a
las 7, a Soren Lorenzón. A las 8 de la noche, el ballet folclórico de Silvia Lozano. A las 9:30 de la noche, Grupo Estocada. A las 10:30, Playa Limbo. Y a las 11:30 de la noche, Cannabinoides. Y bueno, pues estos son grupos que realmente pues impactan, llenan, y pues mucha gente llegando, mucha gente. ¿Cómo me llegó usted de la Ciudad de México para acá? Hay dos maneras, mejor dicho, tres. La primera, usted se viene hacia Cuernavaca, y ahí entrando Cuernavaca va a ser de una división a la izquierda hacia Cuautla, y se regresa hacia Meca, a la derecha va a encontrar a Yecapixtla. Por Xochimilco, Milpa Alta, Coatepec, Tlayacapan y nuevamente Cuautla, y a la izquierda a Yecapixtla. Y por la Ignacio Zaragoza, por el oriente, viene hacia Meca, directo a ya sea la nueva autopista Guayara a Tlatlaucan, y después Yecapixtla. Así que estamos a escasos 2 horas, hora 45 aproximadamente del DF, donde usted va a poder venir a divertirse, a comer muy sabroso, eso es innegable, y a estar en una tarde excepcional. Claro, para que se animen a venir este fin de semana. El sábado 25 lo vamos a tener muy rico culturalmente hablando, porque empezamos a las 10:30 de la mañana con el ballet folclórico Matulzochi. Y luego, ¿qué crees, Adrián? Al mediodía va a venir grupo Bandula, que lo conoces. Sí, Bandula es un grupo enorme que canta para los niños, y tiene canciones y una letra riquísima, porque realmente le canta a todo el estado de Morelos. Exactamente, ya lo mencionó Adrián, de hecho tienen letras referentes a las tradiciones y la cultura del estado de Morelos, como una en particular que nos gusta mucho, que es el cuescomate. Y bueno, varias más también le cantan, por ejemplo, Jardín Borda, le cantan al Teposeco, y bueno, varias cosas más. Esto es el sábado 25 al mediodía, van a poder presenciar completamente gratuito al grupo Bandula. Luego, a las 5 de la tarde está el grupo Perla Blanca, a las 6 de la tarde, que viene en Nahuatl, Lane Wicca Cani de Veracruz. A las 8:30, ¿qué creen? ¿Quién va a estar? También una gran exponente de la música tradicional mexicana. Una preciosa de la canción, Lila Downs. Y es también un evento completamente gratuito para que ustedes puedan asistir. Y finalmente, a las 10:30 del día sábado, Back Boy. No, el sábado está genial, segurísimo. Aquí cerca de Yecapixtla tenemos hoteles muy cómodos, muy pues llegamos a la ciudad de Cuautla, está a escasos 10 minutos de aquí de Yecapixtla, donde puede tener una estancia placentera. Así que no hay pretexto, puede tener uno o dos días, los que ustedes gusten, de una manera extraordinaria con toda la familia. Exactamente, y finalmente, el día domingo 26 de octubre vamos a finalizar con broche de oro, como dicen. A las 11 de la mañana empezamos con la danza folclórica, a las 2 de la tarde el grupo Ticieloaya Mitotillo, a las 2:30 de la tarde, ballet árabe tahitiano. A las 3, zarapes de neón. A las 5, danza folclórica de Culhuacán. A las 7, radai. A las 8:30, triciclo Circus Band, que también es un gran grupo. me ha tocado verlo. Y a las 10 de la noche, paté de foie. Para finalizar, a las 11:30 de la noche, con grupo Tabú. Y esto es la parte cultural, porque también está a la corraleta. Y pues bueno, ahí se va a poder presenciar otro tipo de eventos. Pues sí, efectivamente, así que tenemos dos escenarios muy grandes, muy enormes, aparte de lo que es el tianguis grande, todas las calles de Yecapixtla, alrededor del centro, pues tapizadas de artesanía, de nuestros grandes indígenas que traen estas obras de arte verdaderamente. Tenemos comida, tenemos recuerdos, tenemos textiles, juguetes tradicionales, y lo más común ahorita que vamos a encontrar va a ser dentro del barro, lo que son los Popos Comics, con que vamos a estar en sus muertos. Claro, y además algo que me gusta mucho del municipio de Yecapixtla es el sabor provinciano, ¿no? Que muchas veces en otros pueblos, no porque no los haya, pero aquí se siente más, desde, como les mencionaba, desde que venimos hacia el centro de Yecapixtla, al kiosco, se puede ver a los señores que no tienen propiamente un puesto, ¿no? Dentro del tianguis, sino que van ambulantemente, ¿no? Ofreciendo sus productos, por ejemplo, los aguacatitos, el chocolate, tan exquisito, ¿no? De metate, por ejemplo, que nos ofrecían, muy artesanal, la chía, ¿no? Que es también como que algo que se produce mucho en la región. Los jarros, por ejemplo,
de barro o cerámica que van ofreciendo las señoras. Y bueno, todo eso le da un toque muy mágico a este lugar, que es Yecapixtla. Que por cierto, ¿qué significa Yecapixtla, Adrián? A ver, te voy a poner a prueba. Yecapixtla significa es tierra de los hombres y mujeres de nariz afilada o aguzada. Ahora, lo leí en mi revista SAC, que es la que tuvimos el mes pasado, en el mes de septiembre, donde pues te estoy documentando perfectamente todo lo que quiero conocer y saber más de esta linda región. Y amigos, pues creo que vamos a estar por hacer nuestro primer corte. Ya nos falta un poquito más, porque se me hace muy largo, así como que dice, ay, ya es el tiempo, ¿no? Pero qué bueno que ya tenemos más tiempo para mostrarles más de este gran lugar. Sí, y además para complementar, para que se den cuenta de todo lo que pueden venir a conocer y admirar de la cultura ancestral de Yecapixtla. Como dijo Adrián, bueno, ese es el significado de Yecapixtla, tierra de los hombres y mujeres de nariz afilada o aguzada, pero le llamaban así precisamente porque los habitantes en aquel entonces poseían unos chalchihuicles atravesados en la nariz, que eran como, podríamos llamarle como pequeños agujas, podría ser, ¿no? Para que, y de esa manera se les fue quedando que era tierra de hombres y mujeres de nariz aguzada, ¿no? Además, se cree que la deidad que adoraban los pobladores en aquellos tiempos, en la época prehispánica, era Yecapixtoac, uno de los cinco hermanos de Yacaticutli, que es la deidad de los mercaderes. Y bueno, los vestigios prehispánicos de este municipio se remontan desde la época olmeca, y todo eso lo van a poder admirar en el convento de San Juan Bautista, donde también sabemos que fue labrado, ¿no?, arriba de uno de los templos ceremoniales de las culturas ancestrales. Y todavía hay, de hecho hay en la iglesia, una fuente que era de la cultura olmeca y que ahora se usa para bautizar. Fíjate lo que iba a comentarte, que su base tiene máscaras, mascarones de lo que es un jaguar. Y eso pues es increíble. Y está muy bien. Bueno amigos, pues vamos a regresar platicándoles más de este lindo municipio que es Yecapixtla, Morelos. Y ojalá ya lleguen sus amigos para poder disfrutar, ver y oler nosotros, por supuesto, lo que es la Cecilia. Claro amigos, no se despeguen, transmitiendo en vivo desde la Casa de Cultura del municipio de Yecapixtla en la Feria de la Cecilia. Caminando con Sac.